Buenas tardes, buenas noches, una vez más a la Biblioteca Municipal de Puerto del Rosario. Antes que nada, eh, disculpar la presencia del alcalde. Creo que me comunican que va a estar al final de la charla para despedir a Marcial Morera. Eh, ya entrando en la recta final de este festival TANIT, el Festival de las Culturas, tenemos hoy aquí con nosotros una figura eh, muy difícil de presentar. Es muy difícil de presentar porque si nos entretenemos a leer su currículum, necesitaríamos el doble de tiempo de lo que lleva esta charla. Eh, su actividad docente yo creo que es por todos conocida. Su actividad investigadora lo mismo, tanto la que él ha hecho como la que él ha dirigido. Ni les puedo contar los libros que ha escrito y en los que ha participado. Y si hablamos de sus artículos, pues apaga la luz y vamos. Decir que es catedrático de, de lengua y doctor en lengua tampoco creo que es un secreto, que ha llevado de forma magistral también la cátedra de Unamuno aquí en Fuerteventura. Y a lo mejor lo que sí desconocen es que tuve la suerte de que fuera mi profesor de lengua en cuarto de carrera. Y con él aprendí a ver la lengua de otra manera. Estaba acostumbrada a un tipo de, de, de estudio de lengua académica y magistral y por primera vez aprendí a verla desde el punto de vista lúdico y pragmático. Eh, yo no quiero quitarles mucho tiempo porque sería restar tiempo al disfrute de ustedes, darle la bienvenida a tu isla, a tu ciudad y adelante con esa charla sobre guanchismos en Fuerteventura. Bienvenido, Marcial. Muy bien, muchas gracias. <coughs> Muchas gracias en primer lugar al Ayuntamiento por invitarme a participar en este festival de cultura eh, prehispánica. Eh, a ustedes por estar aquí. La verdad que eh, es esperanzador que en la época de calamidad pública que nos ha tocado vivir pueda uno reunirse con 40 personas, ¿no? Yo doy clase allí en la Universidad y te, me tienen los alumnos racionados. Eh, tengo 70 alumnos y me los dan eh, cada semana 35 solamente, de forma presencial, y los otros pues en línea o online, como dicen hoy con el anglicismo. ¿no? Así que nada, no voy a agradecerles que estén aquí, por supuesto, aguantar un rollo que cualquiera sabe si les puede interesar, y, y aquí... Tengo que portarme bien porque tengo aquí detrás a don Miguel, que era un que era un, no, no perdonaba nada, ¿no? Tengo que portarme bien aquí porque si no me da un cogotazo. Bueno, sin más preámbulo vamos a eh, desarrollar el tema que yo eh, um, les había anunciado, eh, que eh, se titulaba Guanchismos eh, de Fuerteventura. Pero me equivoqué. ...realmente, me dijo, que no son guanchismos de Fuerteventura... ...lo verán ustedes por qué... ...y el título debe ser... Eh, majorerismo Prehispánicos... ...que es cosa bien distinta... ...Majorerismos Prehispánicos... Eh, ...exactamente igual que... Eh, ...el español que se hablaba en la isla de Gran Canaria... ...Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro... ...el español que se hablaba en las islas de Fuerteventura y Lanzarote que fueron las primeras en ser ocupadas por los europeos a principios del XV, adoptó un buen número de voces de la lengua o el dialecto bereber que hablaban las gentes, los llamados majos o naturales de Maxorata, de donde procede la voz majorero, que ocupaban las islas a la llegada de los invasores, una lengua que, más pronto que tarde, habría de desaparecer bajo la presión de la española. Y no solo, porque, no solo por la brutal castellanización a que fueron sometidos eh, sus hablantes, sino también por su escaso desarrollo cultural, la lengua esta prehispánica que les comento, que carecía de los recursos imprescindibles para dar satisfacción al complejo mundo de raigambre grecolatina, con un derecho, una cultura, unos conocimientos científicos y una literatura enormemente desarrollados que trajeron los extranjeros. ¿De qué palabras canarias concretas estamos hablando aquí? Hablamos, obviamente, de palabras, unas desaparecidas ya y otras vivitas y coleando todavía, como time, con el sentido de borde de un precipicio, goro, pequeño corral de piedra para encerrar animales, gofio, harina de granos tostados, tenique, cada una de las piedras del hogar rústico, tefío, madriguera que la pardela acaba en el terreno para hacer el nido, guanil, se dice del ganado sin marca, teberite, marca, determinada marca de ganado, en la oreja de la cabra, guirre, especie de alimoche, tafeña, millo trigo tostado, taca, nombre de un barranco en la costa norte del municipio de La Oliva, por debajo del cotillo, como todos sabemos, arife, calor intenso, presente también en la base del topónimo TERIFE, que es el nombre de un barranco en la costa de Pájara, también como sabemos todos, beletén, leche que da la cabra y la hembra de otros animales los primeros días después de parida, el calostro castellano, perinquén, Perenquén en otros sitios u otra variante. Pracan también en la Gomera, en lugar de Perenquén. Amanay, que es también el nombre de un barranco en la costa norte de Pájara. Tetir, todos sabemos que es Tetir. Tabaiba, especie de planta cra cra crasulácea. Amolán, manteca de leche de cabra. Esquén, y esque, que es corral de piedra para el ordeño, que es palabra desaparecida ya, pero que aparece en la documentación del, de del 16 y del 17 ese Esquén está en los nombres también prehispánicos Esquinzo, Esquén Esquinzo Escanfraga, el nombre de la montaña de la oliva Mesque, Tiscamanita eh, Mafasca y pecenescal. en todos esos nombres está la base, está la raíz esta de Esquén que, que, de la que hablo que también da nombre a los lomos que están aquí al sur de Puerto del Rosario los lomos del Esque, ¿no? donde iban los militares a hacer eh, prácticas de tiro Tegala, construcción es otra de estas palabras, Tegala, construcción rústica de piedra para hacer señales o guarecerse, tajaboire, especie de planta leguminosa, mije, que para los campesinos es la puerta del corral de las cabras cuando tiene dintel, tofio, que es la vasija de barro con pico, tabajoste, también vasija de barro con pico, la jaira, que es la cabra doméstica, tamacite, que es nombre de una montaña, Tamate, la, la montaña de, de Tuineje, como sabemos, tamateje, la de Tetir, tamaretilla, tamariche. Eh, todo eso son, todos esos topónimos son de procedencia preeuropea. Tajorase, que es el mayo cabrío joven, Tindaya, eh, Adejes... un pueblo que está por debajo, como saben ustedes, un pueblo, no una zona, por debajo de Pájara. Ugán, que es el nombre de un puerto en la costa norte de Pájara también, por la zona de las Hermosas. Tejuate, aquí al lado. Jena, que es el morral hecho de piel de cabra eh, para llevar cosas cuando se sale a, a pescar o lo que sea. Eh, etcétera. Son nombres de estos son de los que vamos a hablar aquí. Y con estos nombres eh, empieza el español que se trasplanta a Canarias a principios del 15 a distanciarse de forma tímida del español andaluz de donde había partido, el primer español de las Islas Canarias que se crea aquí en Lanzarote y Fuerteventura. En realidad, este material eh, eh, es el único eh, que. Eh, que procedente de la lengua de los majos, que sobrevivió a la invasión de los españoles, porque ni su pronunciación, ni su entonación, ni su morfología, ni su sintaxis dejaron la más mínima huella, por lo menos, por lo menos que sepamos hasta hoy. Es decir, que lo único que quedó realmente de la lengua que hablaba esa población preeuropea de Lanzarote y Fuerteventura, eh, pues son estas palabras. No quedaron pronunciación, no sabemos cómo, qué gramática tenían, etcétera, excepto eh, alguna, algo que podemos deducir de la toponimia, sobre todo. Y es lógico que fueran solo palabras léxicas que pertenecen más a la cultura que a la lengua, lo que se salvara de la quema de los conquistadores, puesto que las palabras gramaticales, los sufijos, las reglas sintácticas y los fonemas, por pertenecer a la. La estructura básica de los idiomas no suelen trasvasarse de una lengua a otra. En todo caso, en las voces prehispánicas que comentamos se encierran experiencias y emociones recónditas difíciles de definir. Son, en definitiva, la modesta aportación que hicieron los bereberes de la isla, de la isla de Fuerteventura, a la construcción de la cultura y la lengua de la nueva Fuerteventura. Representan la supervivencia del majo. Con ellas, la voz de estos antiguos africanos, que fueron los primeros en organizar y dar nombre a las cosas y a la geografía de Fuerteventura, cuando éstas no habían visto todavía rostro humano, seguían resonando en la voz de los, eh, de los que habían de desplazarlos o de los que venían a desplazarlos. No cabe ninguna duda de que a través de voces como Tajorá, Segofio, Tabaiba, Fayagua, Beletén, Tetir, Guihei, Tesejerague, Perinquén, Guirre o Terife, por ejemplo, nos llegan a los majoreros ecos del remoto mundo de los primeros humanos que ocuparon la isla y las emociones que sintieron ante ella, unas emociones que los europeos no pudieron percibir porque cuando llegaron la naturaleza se encontraba ya contaminada por el hombre. ¿Por qué sabemos, o por lo menos sospechamos, que las palabras que hemos citado, la ristra esa de palabras que cité al principio, proceden de la lengua o el dialecto bereber que se hablaba antiguamente en Lanzarote y Fuerteventura y no de los que se hablaban en las otras islas del archipiélago donde también se encuentran presentes gran parte de ellas? Pues por varias razones que pasamos a enumerar a continuación. En primer lugar, porque muchos de esos términos, Tetir, Tejuate, Tefía, Tajavoire, Arife, Mije, Ken, Jameo, Tegala, Tofio, Tabajos, Tejena, solo se encuentran en las tierras más orientales del archipiélago, es decir, en Lanzarote y Fuerteventura, y más concretamente en Fuerteventura. En segundo lugar, porque según señalan los historiadores, en algunos casos por lo menos, a las cosas designadas por estos nombres correspondían denominaciones distintas en el resto del archipiélago. Es el caso de la harina de granos tostados, la cebada y la vasija de barro con pico, pongamos por caso, que entre los guanches de Tenerife, por ejemplo, recibían no los nombres de tofio, T tamosén y, 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 y tofio, respectivamente, como en Fuerteventura, sino, sino los nombres de aorén, tano y gánico, según indica Viera y Clavijo en, la, eh, en su historia de las Islas Canarias. Y en tercer lugar, porque algunas de estas voces prehispánicas, como Esquén, Guanil, Tegala o Tabaiba, por ejemplo, aparecen por primera vez en la vieja documentación de estas dos islas, de Lanzarote y Fuerteventura, y más concretamente de Fuerteventura. Y en cuarto lugar, por último, porque se trata de voces que han experimentado un desarrollo semántico y hasta formal mucho mayor en Fuerteventura y Lanzarote que en el resto del territorio insular. Así, la vieja forma Guanil que mientras que no tienen por qué conocerlas todos, pero sí los los, los, los pastores, sobre todo para las apañadas. Eh, mientras, que, eh, que mientras que en el resto de las islas se empleó solo en el sentido originario de se dice del ganado sin marca, en Fuerteventura desarrolló los sentidos de se dice del ganado que vive en estado salvaje, se dice del ganado de suelta que no tiene dueño, se dice de la cabra o de la oveja que ha sido abandonada por su madre, se dice del animal pequeño o débil, se dice de la persona o cosa pequeña y se dice de la persona, animal o cosa con pareja que se ha quedado sin ella. Eh, recuerdo cuando niño que eh, cuando un zapato se quedaba sin el otro, eh, se quedaba sin el par, se decía que el zapato se había quedado guanil, decían los mayores, ¿no? Eh, lo mismo ocurre con Guirre, que mientras que en el resto de las islas solo se emplea en el sentido recto de Alimoche, que es el, el que conoce todo el mundo, y el figurado de persona desmirriada y enfermiza, en Fuerteventura ha desarrollado además de estos dos el sentido metafórico de vulva, o Tajorace, que mientras en otras zonas de las islas solo se emplea, Tajorase es el macho cabrío joven, eh, que mientras que en otras zonas de las islas solo se emplea en su forma primitiva, la forma Tajorase, eh, en Fuerteventura ha desarrollado también el derivado verbal tajoracear con el sentido de saltar, saltar como un tajorace. Las razones expuestas inducen a pensar que fueron efectivamente los betancurianos y teguiseños o majoreros y conejeros como se quiera, y, y en el 15 hay que hablar más de betancurianos que de majoreros y de teguiseños que de conejeros. Los que verdaderamente echaron las bases primeras de nuestra particular forma de usar lo que muy pronto iba a dejar de ser castellano para convertirse en español atlántico, en lengua adaptada a las necesidades expresivas de la gente del mar atlántico, tan alejadas de las, de las propias de los pastores y agricultores de las parameras castellanas llenas de ovejas y encinas. La empresa no fue, empero, tan sencillo, tan sencilla e inmediata como podría parecer a primera vista porque no se trataba de reproducir pasivamente lo que se oía, sino de limar con minuciosidad de orfebre los aspectos fónicos, gramaticales, léxicos y conceptuales del material idiomático de partida, para adaptarlo a las condiciones de la nueva realidad y de los patrones fónicos y gramaticales de la lengua española, que las acogía en tantos aspectos distintos de la lengua bereber de que este material procedía. No hay que olvidar que las palabras no existen de forma absoluta sino que requieren inevitablemente de una armadura fónica y gramatical que las prepare para la acción. Y este ímprobo trabajo de, ton, de torno idiomático, de adaptación de las viejas voces indígenas a los patrones fónicos y semánticos de la lengua de los que acababan de llegar, tuvieron que realizarlo en la soledad y el aislamiento de Fuerteventura y Lanzarote, los primeros españoles que llegaron a ella. Es lo que podríamos llamar canarismos prehispánicos majoreros, distintos por supuesto de los canarismos prehispánicos gran canario que son las voces que el español tomó prestada de la lengua o dialecto bereber que se hablaba en Gran Canaria, los canarismos prehispánicos guanches o guanchismos, que son las voces que el español tomó prestada de la lengua o dialecto bereber que se hablaba en Tenerife, o lengua guanchinesa como, lo, como la llama Aviera, los canarismos prehispánicos gomeros o gomerismos, que son las voces que el español tomó prestada de la lengua o dialecto bereber que se hablaba en La Gomera, los canarismos prehispánicos herreños o bimbapismos, que son las voces que el español tomó prestadas de la lengua, el dialecto belever que se hablaba en el hierro o eh, los, los, llamó, los llamados bimbapes, y los canarios, y los canarismos prehispánicos palmeros o aguaritismos, que son las voces que el español tomó prestadas de la lengua o el dialecto beleber que se hablaba en La Palma, es decir, que tomó de los aguaritas, como, lo, como los llamaron. Lo que quiere decir que, aunque la dialectología canaria se haya empeñado en hablar de guanchismo para designar toda palabra canaria de procedencia prehispánica, independientemente de la isla de donde ésta haya surgido, generalizando así de forma abusiva el gentilicio propio de la isla de Tenerife al resto del archipiélago guanche, una consideración más realista del problema obliga a hablar de al menos seis tipos de prehispanismos canarios distintos. Prehispanismos. Eh, majoreros o majorerismos como Yaisa, Tuineje, Tenerife, Esquen, Jameo, ojena, porque el nombre Majorero antiguamente correspondía a los naturales tanto de Fuerteventura como de Lanzarote, que fueron los que se tomaron prestados de la lengua o el dialecto bereber que se hablaban, que hablaban los majos o población prehispánica de Fuerteventura y Lanzarote. Prehispanismos canarios o canarismos, como Teror, Arguineguinta, Sarte, Fataga, Telde o guayedra, que fueron los que se tomaron prestados de la lengua el dialecto bereber que hablaban los canarios o población prehispánica de la antigua Canaria, posteriormente Gran Canaria. Prehispanismos tinerfeños o guanchismos, como Tafor, Tacoronte, Tafor en Tenerife es lo mismo que aquí el beletén, es decir, la leche que da la cabra los primeros días después de Parida, Tacoronte, Taganana, tamaimo, Arafo, Chimisai, Daute, Oajara Teide, Chaguibu, Tafosa, Erejo, Tibivita, que es un tipo de vasija de barro, que fueron los que se tomaron prestados de la lengua o el dialecto bereber que hablaban los guanches o población prehispánica de Tenerife. Eh, prehispanismos palmeros o aguaritas, como Taburiente, Tenisca, Tazacorte o Teneguía, que fueron los que se tomaron prestados de la lengua o el dialecto bereber que hablaban los aguaritas o población prehispánica de La Palma, prehispanismos gomeros o gomerismos, como Pracan, tamás, Marure, Piruan, Tauluche, Hermigua o Alajeró, que fueron los que se tomaron prestados de la lengua del dialecto bereber que hablaban los aguaritas o población prehispánica de la Gomera, y prehispanismos erreños o bimbapismos como firanca, jorana, ambracasaca, que son nombres de ovejas, nombres de colores de ovejas, tamaduste, herece, guarazoca, salmoro, tanajara, que fueron los que se tomaron prestados de la lengua del dialecto bereber que hablaban los bimbapes o población prehispánica del hierro. Pues bien, hecha esta imprescindible precisión terminológica y conceptual, hay que decir que como en el resto de las islas, los prehispanismos majoreros, que no tienen nada que ver con los guanchismos o con los del Gran Canaria, etc., los prehispanismos majoreros se dividen en dos grandes grupos si analizamos el problema desde el punto de vista de su naturaleza semántica. Ah, majorerismos prehispánicos que son nombres propios de lugar o topónimos, como Ajuy, Amanay, Biocho, Chihuihu, Chilegua, Cofete, El Time, Escanfraga, Esquen, Esquinzo, Fayagua, Fimampaire, Gairía, Ginijiná, Marjandía, Alesque, Mafasca, Majanicho, Mascona, Muley, Taca, eh, Tamasite, Tefía, Tenicosquey, Te Tequital, Te eh, Te, Terife, Tecejerague, Tetir, Tindaya, Te Tinojai, Te Tiscamanita, eh, Toto, Triquibijate... Tene Mijay, Tuineje, Ugán, etcétera, que son mucho más abundantes por la zona, estos, estos nombres, estos topónimos de procedencia, eh, de procedencia bereber, son mucho más abundantes por la costa de Barlovento, municipio de Pájara, sobre todo, que por la costa de, Soto, de Sotavento, cuya toponimia, Corralejo, el Jablito, Portolajas, Porto del Rosario, el Matorral, Caleta de Fuste, la Salina, la Torre, Las Playitas, Gran Tarajal, Tarajalejo, la Lajita, es más de origen. El románico, esa toponimia, es más de origen románico que de origen bereber, y sin embargo la de la costa de Sotavento, la costa norte, como decimos aquí, es más de origen bereber que de origen románico. Que la primera población hispánica de la vieja Maxorata tomara tantos topónimos de la lengua de los viejos majos no es nada extraño, puesto que fueron estos antiguos majoreros procedentes de África los primeros maestros de geografía que tuvieron los nuevos majoreros que procedían de Europa. En realidad nos encontramos ante el único componente de sustrato prehispánico del español de Canarias verdaderamente importante, la toponimia esta que estamos comentando. Como ocurre en otras partes del mundo, por su condición de etiquetas identificadoras de lugares que son eternos, en Fuerteventura los topónimos fueron casi el único componente de la lengua de los aborígenes que escapó de forma más o menos digna de la tabla rasa que hicieron los conquistadores. Y gracias a Dios, porque si no fuera por este material que nos permite entrever de qué naturaleza era la lengua de los majos, nada podríamos saber al presente de la gente que echó las primeras bases del mundo majorero. Porque de la misma forma que, por ejemplo, en la España Peninsular se hace paleontología lingüística y se trata de reconstruir una lengua mediterránea y hasta la lengua de la edad de piedra sobre la base de la toponimia antigua, entre nosotros, solo gracias a este material toponímico prehispánico, podemos reconstruir hoy algunos de los aspectos de nuestra prehistoria. Y en segundo lugar tenemos los majorerismos prehispánicos, que son nombres comunes, no nombres propios sino nombres comunes, que es material lingüístico totalmente distinto. Como beleten, esquén, gambuesa, Gena, Gofio, no voy a dar los significados porque eh, yo creo que todos sabemos lo que, sobre todo la gente que, que en fin, que eh, peina y acana, sabe lo que es, probablemente los jóvenes menos. ¿no? Yo, a mí me, me sorprende mucho eh, mis alumnos, que son chicos de 20 años, que cuando eh, nombro una palabra y... Eh, por cualquier razón en clase, pues la desconocen totalmente. La palabra magua, la palabra enchumbarse, la desconocen totalmente. Y no pasa nada porque el mundo ha cambiado. Yo no me, no me alarmo por eso, simplemente constato el hecho, ¿no? Digo que, claro, que hay en el, en el español de Canarias, en el español de Fuerteventura también eh, algunas palabras de procedencia prehispánica que son nombres comunes, no topónimos, no eh, términos onomásticos, sino nombres comunes. Como por ejemplo Beletenes, Ken, Gambuesa, gena, Gofio, Goro, Guanil, Guirre, Jaira, Perinquén, Pírgano, Puipana, Tabaiba, Taba, Tabajoste, Tafeña, Tajorace, Taro, Tofio, etc. Tampoco puede sorprender el hecho de que los primeros hispanos de Fuerteventura aprendieran y adoptaran nombres comunes de la lengua de los antiguos majoreros, antes de imponerles definitivamente los propios de su lengua. No se trataba, desde luego, de un acto de piedad, se trataba de un acto de necesidad, puesto que en principio los conquistadores solo pudieron sobrevivir gracias a los recursos de la para ellos nueva tierra y los conocimientos que los que las habían ocupado por primera vez tenían del medio, hasta que por fin pudieron traer y adaptar los suyos propios. Veamos a continuación, por separado, las características más destacadas de cada una de estas dos clases dos clases topónimos y nombres comunes, como digo, de majorerismos prehispánicos. Eh, características de los nombres propios de lugar o topónimo. Las principales características de los nombres propios de lugar que el español de Fuerteventura tomó prestados directamente del habla de los antiguos majos pueden resumirse en los siguientes puntos. En primer lugar, se trata de palabras designativas tanto de, tanto de pueblos, Tindaya, Tuineje, Tiscamanita, Toto, Triquibijate, etc., como de accidentes del terreno, como montañas, Tamacite, Gairía, Tamateje, Escanfraga, Temejereque, Lomo del Esque que decíamos antes, otros de, relativos a barrancos, el Barranco de los Chihuigos, el Barranco de Esquinzo, el, el Barranco de Taca, bajas, la baja de los Chihuigos, playas, playa de los Chihuigos, valles, Fallagua, llanura, Fimampaire, etcétera. Digamos de pasada que los topónimos prehispánicos constituyen un porcentaje bastante alto de la toponimia de la isla, de la isla de Fuerteventura, a la que por su singularidad proporcionan una fuerte personalidad. Haciendo honor a su condición de nombre propio, que como es de sobra sabido son palabras que significan una sola persona, un solo animal o una sola cosa, como nos enseñaba la vieja gramática, te tires, te juates, te fías, te sejeragues, tuinejes, tindayas, triquibijates, tamatejes, guisheis, Tamasites, Chihuahuas, Chilehuas, Tinojais, Jinijinamars, Uganes, Esquinsos o Amanay... ...no hay más que uno en el mundo... ...el Tetir, Tejuate, Tefía, Tecejerague, Tuineje, etcétera, de Fuerteventura... ...por lo demás hay que decir que la localización de la inmensa mayoría... ...de los topónimos prehispánicos en la costa norte o barlomento de la isla... ...que vimos antes, eh, que es la que mayores recursos hídricos concentraba y concentra... ...todavía corre agua por algunos de sus barrancos... ...como el de los molinos y el de Terife, por ejemplo hace pensar que pudiera ser esta parte de Fuerteventura la que habría acogido la mayor parte de la población aborigen de la isla. En segundo lugar, se trata de voces que, como es natural, los topónimos, se trata, eh, que, como es natural, se adaptaron enteramente a la fonética y a la gramática de la lengua española, lo que quiere decir que fónica y gramaticalmente dichos topónimos no tienen al presente absolutamente nada que ver con la lengua de los majos que, como dijimos más arriba, desapareció muy pronto por presión del español y por su propia precariedad cultural. <coughs> eh, así Tindaya y Terife, que significaban en origen las de abajo, Tindaya las de abajo, eh, y el calor. Terife, el arife, es el, contiene la raíz arife, que es el calor, perdieron sus connotaciones y motivaciones gramaticales y se convirtieron en meras etiquetas sonoras, sin más, es decir, en nombres identificadores, sin más. Como es lógico, no cambió su designación más inmediata, el lugar que identificaban, aunque en muchos casos sí que se amplió o restringió de forma más o menos sensible esta designación. Es lo que ocurrió con la forma chihuahua, que de designar una zona de la isla, esa zona que está, como le digo, por la parte de las hermosas, generó, llegando a la pared, a la urbanización aquella que está por la pared, ¿no? ¿Cómo se llama la urbanización aquella? que está por debajo de, la, de las hermosas, esa urbanización que está ahí, donde dice que se, que se refugian a veces delincuentes europeos, no recuerdo la urbanización de la pared, yo creo que se llama, ¿no? La urbanización de la pared, la pared, ¿verdad? Bueno, pues ahí digo que eh, el barranco de los Chihuahuas está por esa zona, eh, por, antes de llegar a... Eh, por debajo de las huertas de Chilegua, ¿no? Pues bien, los, el, en los chihuahuas dio el barranco de los chihuahuas, playa de los chihuahuas y baja de los chihuahuas. Con la, en la forma chilegua, la forma chilegua generó topónimos más específicos como barranco de chilegua, caserío de chilegua, cartijo de chilegua, finca de chilegua, montaña de chilegua, punta de chilegua y huertas de chilegua, etc. Es decir, que todos estos topónimos desarrollaron en el, ya en el español, dentro del español, una vez adaptados al español, desarrollaron nuevas formas, nuevas formas de denominar en tercer lugar, algunos de ellos, algunos de estos topónimos que hemos comentado, además de experimentar los cambios fónicos y gramaticales mencionados, experimentaron también desarrollos gramaticales diversos en la lengua de acogida, bajo la forma de gentilicio, tindallero, se dice de los de Tindaya, tetireño, de tetir, o expresiones hechas como, por ejemplo, ir a parar a tesejerague, que se dice aquí ponderativamente en Fuerteventura eh, por algunas personas. Eh, no digo que los eh, gentilicios tindallero y tetireño sean muy comunes, porque me decía aún, me decía este Elías Rodríguez, que si a, una, a un natural de tetir le dicen que es tetireño, considera que lo están insultando efectivamente. Los de Tetir para nosotros son, porque nosotros no tenemos en Fuerteventura gentilicios gentilicios digamos más allá el de, eh, que el de majoreros o algún gentilicio de tipo burlesco eh, como los moriscos o como los ratones o como los uh, o como los um, eh, cangrejos o, o, o garrafones no eh, eh, en cuarto lugar, se trata de voces generalmente exclusivas de la isla, es decir, los topónimos, quiero decir, distintas de las propias de la toponimia prehispánica del resto del territorio del archipiélago, que tienen las suyas propias. En este sentido, puede decirse que... Como en las Islas Hermanas, la toponimia majorera, heredada de los majos, es una de sus señas de identidad más características, como se señaló más arriba. Solo en algún caso, como Ugán, que parece estar relacionado con el Uga de la isla de Lanzarote, Tao, que parece estar relacionado con el Tao de Tenerife y el Tao de Lanzarote, Terife, Chihuiguo, Adejes, y Taca, que parece, parecen estar relacionados con el, Terife, con el Tenerife, Chihuiguo, Adeje y Taco de la isla de Tenerife y con el Tenerife de la isla del Hierro, Ginijinamar, el nombre de ese pueblo que está por debajo de Gran Trajal entre Gran Trajal y Tarajalejo, Gin y Ginámar, que parece guardar relación con el Ginamar de la isla de Gran Canaria y el Ginama de la isla del Hierro o el time, que parece estar relacionado con el time de la Isla de la Palma y el Time de la Isla del Hierro, solamente en estos casos tienen paralelo los topónimos majoreros de procedencia prehispánica con la toponimia prehispánica del resto de las islas. En el resto de los casos, la toponimia de Fuerteventura es una toponimia muy particular, como la de Tenerife es una toponimia también muy particular. Y lo que ocurre con los nombres propios del lugar que dejaron los majos ocurre igualmente con los antropónimos, de los que por desgracia se conservaron muy pocos, dado que la evangelización obligó a bautizar a la población indígena con nombres cristianos. En efecto, ¿qué tienen que ver antropónimos prehispánicos majoreros como Guise, Ayose, Tibiabín o Tamonante, por ejemplo, con antropónimos prehispánicos canarios como Doramas, Adargoma, Ventejuy, Ventor o Tenesoya eh, de Gran Canaria? O antropónimos prehispánicos guanches como Bencomo, Dacil, Guasemara, no tienen nada que ver también eh, con la a, antroponimia, pasa lo mismo que con la toponimia, es decir, que cada, cada isla tiene eh, sus mm, términos propios, ¿no? Y si cada isla disponía de su propia onomástica, es evidente que las formas de expresarse de estos pueblos tenían que ser de los pueblos, digo, del pueblo de Tenerife, del pueblo de Gran Canaria, del pueblo de La Gomera, etc., tenían que ser más o menos distintas. Obviamente, la cuestión está en saber si esas diferencias eran diferencias lingüísticas o diferencias dialectales, es decir, diferencias de código o diferencias de realización del, del código. El cronista tinerfeño Juan Núñez de la Peña, del siglo XVII, consideraba que los naturales de cada una de estas islas hablaban lenguas diferentes, pues no se entendían entre sí cuando llegó el caso de reunirse. Luego, cada isla estaba habitada de un pueblo de diverso origen y extracción, dice eh, Núñez de la Peña. Viera y Clavijo, por el contrario, estimaba que la población preeuropea de las Islas Canarias hablaba una misma lengua, aunque con diferencias muy sensibles en cada, una de, en cada uno de los siete territorios insulares, dice eh, Viera y Clavijo. A pesar del tiempo, a pesar de la falta de comunicación y a pesar de nuestro mismo cronista, él parte de la afirmación de Núñez de la Peña, eh, yo reconozco sobrada afinidad entre los idiomas que hablaban los canarios y se me figuran dialectos de una lengua matriz. Pero fíjense cómo está redactado, y se me figuran, yo considero, es decir, son opiniones, no, hay, no demuestra nada, ¿no? Aún sin academias, se sigue diciendo él, son la misma lengua, pero con, con diferencias dialectales, aún sin academias instituidas para fijarla. Esto es una broma de, de Viera, que era un coñón. ¿no? El aire de los términos y el genio de las voces es semejante, cosa que es verdad. La mayor parte de sus dicciones empiezan por ta, recuerden tindaya, te tuineje, te huate, etc. ¿no? Empiezan por, y si vamos a las otras islas igual, o con che o con gua. El che es una variante del ta, o con gua según se puede observar fácilmente los nombres de muchas poblaciones y campos que conservan los que le pusieron los naturales. Ahí termina la cita de Viera. Teniendo en cuenta que la gramática y la estructura fónica que subyace a los prehispanismos de todas las islas, de que, lo que subyace a los hispanismos de todas las islas, es más o menos la misma, es probable que los antiguos canarios hablaran efectivamente una misma lengua, como sostiene Viera. El hecho de que tuvieran palabras distintas no es razón suficiente para pensar que no fuera así, pues las lenguas pueden generar y de hecho generan palabras diferentes de lugar a lugar. Nosotros los canarios hablamos español, no hablamos otra cosa que español y tenemos diccionarios de canarismo que recogen hasta 13.000 palabras distintas, distintas de las que se emplean en Castillo, las que se emplean en América, las que se emplean en Andalucía. Como es lógico, muchos de los estudiosos posteriores a Viera no han hecho otra cosa que eh, acatar su sensato parecer y voy a esta parte la voy a eliminar para ir abreviando. Pero a pesar de que el planteamiento de Viera es el más verosímil de todos los que se han formulado hasta el momento acerca de si lo que se hablaba en, Cana en las Canarias eran lenguas distintas o eh, dialectos de una misma lengua, eh, a pesar de que ese parecer de Viera es lo más sensato, hay que tener en cuenta que se trata de una mera hipótesis que nos permite, que no permite descartar la posibilidad de que en las Canarias prehispánicas se hablaran lenguas distintas, aunque esas lenguas pertenecieran a la misma familia, a la familia Camito Bereber, lo que implicaría suponer que el poblamiento de cada una de ellas se produjo de forma independiente y acaso hasta en épocas eh, no coincidentes. Más radical se mostraba, más radical que esta afirmación mía, se mostraba eh, al respecto el investigador alemán Ernest Sillar que sostenía más o menos categóricamente que las antiguas lenguas de las islas no sólo eran distintas sino que ni siquiera pertenecían a la familia a la misma familia lingüística según su parecer en gran canaria que habría tenido población de origen europeo él, él dice celtíbero lo pone en interrogación se habría hablado una lengua de carácter indogermánico dice este alemán no que yo no sé si estará bien de la cabeza en fuerteventura y lanzarote la lengua de la antigua se hablaba la lengua de la antigua mauritania de la mauritania de la Maurit no la actual, sino de la provincia romana del norte de África. ¿no? Eh, 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 en Tenerife, otra lengua, al parecer aglutinante, de hábitus desconocido, que él no logra ubicar, digamos, en el mapa. Eh, en el Hierro, una lengua neopúnica. Y en la Gomera y la Palma, una lengua neolíbica. Son lenguas totalmente distintas. Bueno, totalmente distintas, ¿no? Porque la neopúnica y la neolíbica son lenguas berebere. Pero, en fin, son lenguas distintas, quiero decir, ¿no? O sea que para Silar. Eh, no es que se hablen lenguas distintas de una misma familia, sino que se hablaban lenguas incluso que pertenecían a familias distintas. Pero eh, esta afirmación de Silar eh, tampoco la justifica, tampoco la demuestra. ¿no? Y una cosa es afirmar, una cosa es opinar y otra cosa es demostrar lo que, lo que uno sostiene. Dejamos a un lado las características de los nombres eh, propios de eh, procedencia prehispánica, majoreros de procedencia prehispánica y pasamos a los nombres comunes. Las principales características de los nombres comunes, tomados por los majoreros de la lengua de los majos, son las siguientes. En primer lugar, se trata de nombres de sentido concreto, que es el aspecto más marginal o externo del idioma, no de nombres de sentido abstracto, pronombres, adjetivos, verbos, adverbios, preposiciones, de eso no ha quedado nada, que son las categorías semánticas que constituyen la estructura básica de las lenguas humanas. Y como de eso no ha quedado nada, Realmente esta lengua no se puede reconstruir. ¿eh? Todo eso es una fantasía de algunas personas que, en fin, que tienen más eh, amor por las cosas de la tierra que el conocimiento científico. En segundo lugar, se encuentran reducidas prácticamente al ámbito de la vida material. En realidad, pueden clasificarse en cuatro grupos distintos si analizamos el problema desde el punto de vista referencial. Nombres referidos a la vida doméstica, alimentación fundamentalmente, gofio, tafeña, beletén, tofio, tabajoste. Nombres referidos a la flora, tabaiba, tajaboire. Nombres referidos a la fauna silvestre, perinquén y guirre. Nombres referidos al ámbito referencial de la ganadería, guanil, goro, gambuesa, baifo, puipana, jaira, tajorace, teberite, chivirite también. Se trata del grupo más numeroso del material que nos ocupa, lo que no quiere decir que los nuevos inquilinos de las islas adoptaran todas las técnicas y todo el vocabulario ganadero de los majos. En realidad, lo que se tomó fue más bien poco. Por poner un ejemplo representativo, en la terminología de las marcas de cabra tan importante en la sociedad por pastoril tradicional, compuesta en Fuerteventura por casi eh, 20 términos, 18 concretamente, según recoge Francisco Navarro Artiles, que fue el que ha estudiado esto y el que, el que recogió todo este material y después no se ha hecho más que difundir lo que, los artículos de él, los españoles tomaron, en esa terminología tan importante, solamente tomaron un término de la lengua de los majos, el término teberite, que utilizó Paco Navarro para dar nombre a un diccionario que publicó él de la lengua, de la lengua prehispánica de Canarias. ¿no? Y es lógico que los majorerismos prehispánicos más generales se, redu se reduzcan a la cultura material y campesina, porque solo los conocimientos de la ganadería y del medio que tenían los viejos majos tuvieron alguna utilidad para los conquistadores. Por el contrario, sus prácticas espirituales, sus leyes, sus formas de enterramiento, etc., no podían sobrevivir porque eran incompatibles con las que traían los europeos. De ahí que fueran erradicadas totalmente a través de un severo programa de castellanización y evangelización. Como es natural en todo proceso de conquista y colonización, la marginación de la lengua y la cultura de los vencidos y el desprestigio que ello implicaba hicieron que sus hablantes terminaran por renunciar poco a poco a sus práct a prácticas ancestrales y se más o menos resignadamente a la lengua y a la cultura de los extranjeros. Tan poco prestigio tenía la población preeuropea de Canarias entre los españoles que invadieron las islas, que ocuparon las islas, que eh, según señala el citado Viera y Clavijo, las grandes familias de estas islas se sentirían altamente ofendidas si alguien les dijera que son descendientes de los moros o incluso de los antiguos habitantes de las islas, los guanches. La gente es bien educada y todos los españoles se sienten orgullosos de descender de los godos, dice, dice eh, Don José y Clavijo. La modernización de la sociedad majorera ha determinado obviamente que la inmensa mayoría de los majorerismos prehispánicos más comunes, es decir, los nombres comunes se encuentren hoy en trance de desaparición, salvo aquellos que han desarrollado alguna que otra acepción metafórica relacionada con el mundo doméstico sobre todo. No se trata empero de nada nuevo, eh, aunque el proceso se haya acelerado en los últimos tiempos. El abandono de este material idiomático viene desde la misma época de la conquista, cuando la sociedad canaria empezó a españolizarse sin posibilidad de retorno. Ya había observado Álvarez Rijo desde el siglo XIX que algunos nombres de los indígenas se van perdiendo, sustituyendo los otros castellanos por distintas casualidades, siendo lástima que un par de siglos antes no hubiera ocurrido, a, no hubiese ocurrido a otros hacer la colección de ellos que estaba haciendo él. Recorto la cita de Álvarez Rijo. En tercer lugar, como no podía ser de otra manera, los nombres que nos ocupan, es decir, los nombres comunes de procedencia eh, preeuropea, se adaptaron enteramente a los patrones fónicos y gramaticales y léxicos de la lengua española, incluso más que los topónimos vistos ya. Es decir, que no solo cambiaron el soporte significante y gramatical de la lengua originaria por el soporte significante y gramatical de la lengua de acogida, sino que cambió también su significación léxica. Así gofio, que significaba gachas elaboradas a base de harinas de, de cebada tostada, pasó a constituir oposición semántica con el nombre español harina, sobre el contraste conceptual harina de granos tostados, gofio, harina de granos, de granos crudos, harina. Tajorace, que significaba originariamente el que se sacrifica, parece que ese era porque... Eh, lo saben muy bien los, los, los pastores de las apañadas el, el macho digamos que se selecciona para ser el asadero pues es un macho joven es, un, es un, 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 una cabra joven no tajorace que significaba originalmente el que sacrifica pasó a constituir oposición semántica con el nombre español macho cabrío sobre el contraste conceptual macho cabrío joven tajorace macho cabrío adulto macho Jaira, que significaba originariamente oveja, pasó a constituir oposición semántica con el nombre español cabra, sobre el contraste conceptual, cabra doméstica, que es la jaira, cabra en general, que es la cabra. Puipana, que pasó a constituir oposición semántica con el adjetivo español berrendo, sobre el contraste conceptual se dice de la cabra de color blanco y canelo, que es la puipana, frente a se dice de la cabra de color blanco y negro, que es la berrenda. Lo que quiere decir que ni formal ni semánticamente tienen ya absolutamente nada que ver estas voces majoreras con la lengua de los, antiguos, de los antiguos majos. Dicho de otra manera, que no se trata, yo voy a ir abreviando, ustedes ven que quedan aquí unas cuantas páginas, pero yo me voy a ajustar al tiempo. Eh, eh, dicho de otra manera, que no se trata de palabras majoreras prehispánicas, sino de palabras majoreras españolas, porque es la fonética, la gramática y la semántica del español las que les dan al presente forma y sentido. Gofio no es palabra guanche, es palabra española. Como alfalfa no es palabra árabe, es palabra española. Y como dar, el verbo dar no es palabra latina, es palabra española. En cuarto lugar, muchos de los majorerismos prehispánicos que nos ocupan, es decir, los nombres comunes, han experimentado desarrollos semánticos y formales independientes en el habla insular. Es decir, que el español de Fuerteventura no se limitó a adaptar pasivamente estos nombres a la lengua española, sino que les infundió vida nueva no son formas de sustrato subterráneas e inertes, sino que señalaron de la actividad espiritual de la nueva comunidad insular. En efecto, las palabras que los majoreros hispánicos adoptaron de los majoreros prehispánicos sirvieron de base para crear material lingüístico nuevo como el que se cita a continuación. En unos casos dieron lugar a palabras derivadas y compuestas inéditas. Así, de gofio se crearon los derivados, dentro del español, gofiero, gofiaría, gofiento, gofión, gofiado, de guirre, el compuesto enguirrado, de tenique, los derivados tenica, el derivado tenicaso, de tabaiba, los derivados tabaibal, tabaibera, tabaibilla, etc. En otros, en otros casos dieron lugar a acepciones y sentidos nuevos. Así, Tafeña desarrolló el sentido metafórico, además del que sabemos, de tostadura de, 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 de granos, de... de trigo o de millo para hacer el gofio. Además de ese sentido recto, desarrolló el sentido metafórico de su rarazote, darle a alguien una tafeña. Guirre, los sentidos también figurados de persona dismirriada y órgano sexual femenino. Guanil, los sentidos que indiqué antes al principio, no los voy a leer de nuevo. <coughs> Goro, los sentidos de posilga, eh, pequeño corral para cerrar vaifos que el sentido de piedra grande, no solamente el de piedra del lugar, sino también darle incluso tenicaso, ¿no? Se ve, por tanto, que los conquistadores y colonizadores españoles, antes de aclimatar los productos europeos que conocían, tuvieron que aprender a comer y beber los indígenas y a veces buscaron una línea de conciliación entre lo nuevo y lo viejo. Así, el tan versátil gofio, que en la sociedad prehispánica solo se hacía con cebada y cosco, empezó a elaborarse también con el millo, el trigo y los garbanzos que trajeron los conquistadores. En otros casos dieron lugar a expresiones hechas. Así el citado gofio ha dado lugar a expresiones como ser más canario que el gofio, ser alguien muy canario, hacer gofio una cosa, hacerla polvo, quien echa gofio a perro ajeno pierde el gofio y pierde el perro, dice un refrán popular de sentido transparente. Baifo dio lugar a expresiones como saltar como un baifo chico, echar un puño a la baifa, írsele a uno el baifo, cometer una pifia. Guirre dio lugar a expresiones como estar como un guirre, eh, estar más flaco que un guirre, estar más enguruñado que un guirre, estar alguien hecho un guirre. Goro a expresiones como tener algo como un goro, tenerlo muy sucio. Perinquén a expresiones como ser alguien más feo que un perinquén. Tofio a expresiones como lo que no va para la era va para el tofio, que dicen los campesinos para indicar que lo que no se consume de una manera, de lo que no se aprovecha de una manera, se aprovecha de otra, etc. ¿no? En otros casos dieron lugar a denominaciones toponímicas de nuevo cuño. Así Girre generó el topónimo Pico del Girre. Taro los topónimos Taro de la Mareta y Rosa del Taro. Ahí por encima de casilla. tabaiba, el topónimo alto de la tabaiba Gambuesa, el topónimo cabezo de la Gambuesa. Perinquén, el topónimo de de la Perinquena. Mocán, el topónimo de de Mocán. Esquén, topónimos como Esquencillo, Esquén... Aquí hay infinidad de, de esquenes, ¿no? Esquén alto, el Esque, Esquén es, Juan Viejo, Lomos del Esque, Rincón del Esque, Lomo del Esquencito, Corral del Esque, Cuchillo de, de, de Esque, degollada de gollada de esquei Tablero del Esquén, y Montañeta del Esque. Y en quinto lugar son los nombres comunes que eh, los españoles de Fuerteventura tomaron prestados de la lengua de los majos, eh, voces que en su inmensa mayoría comparten los majoreros con el resto de los canarios. Esto es muy importante. En efecto, si dejamos a un lado escasas excepciones como Esquén, Amolán, Mige, Tofio, Tabajoste o que como vimos más arriba solo encontramos en Fuerteventura, prehispanismos más oreros como Gofio, Tafeña, Goro, Tabaiba, Pírgano, Beletén o Belete, Baifo, Guanil, Guirre, Tenique, Perinquén, Jaira, Tajoraz, etc., se encuentran también presentes en el resto de las islas del archipiélago. Pero si como dijimos más arriba, en las Canarias prehispánicas cada isla tenía su, propia, su lengua propia o su particular forma de usar la lengua, bastante diferenciada del resto, ¿Cómo es posible que Tenerife, Gran Canaria, La Palma, La Gomera y El Hierro tengan los mismos prehispanismos comunes, no los topónimos, que los topónimos son totalmente distintos como sabemos todos, pero que tengan los mismos nombres comunes, los mismos prehispanismos comunes que Fuerteventura y Lanzarote? Pues simplemente porque estos prehispanismos llegaron a ellas desde las islas orientales a medida que avanzaba el proceso de conquista y colonización del archipiélago. Según nuestra hipótesis, el gofio, beletén, goro, baifo, gambuesa, guanil, etcétera, que emplearon en el pasado y emplean en la actualidad Gran Canarios, tinerfeños, palmeros, etcétera, no proceden realmente de la lengua o el dialecto belever de Gran Canaria, Tenerife o La Palma, sino que proceden de Fuerteventura y Lanzarote. Realmente, si dejamos al margen los préstamos toponímicos y algún que otro nombre común, como las formas Tafor, Eres, Tafosa, Gánigo, Guanche, Tabona y Chahuigo, propios de Tenerife, las formas Pracan, Tajalague, Tamasma y Piruan, propias de la Gomera, las formas Ambracasaca, Jorana, que ya cité antes, propias del hierro, etc., y los nombres de algunos árboles o plantas, como Mocán, Tajinaste o Tedera, que no los podía ver en las áridas tierras de Fuerteventura y Lanzarote, nombres comunes procedentes de, la, de las lenguas o dialectos bereberes que se hablaban en Gran Canaria, Tenerife, La Palma, La Gomera y el Hierro, hay muy pocos en el habla canaria actual. Tres razones poderosas obligan a pensar que todo este material idiomático partió de un mismo foco irradiador, del foco irradiador de Fuerteventura y Lanzarote. La primera de estas razones es que si se hubiera adaptado en islas distintas los resultados formales y semánticos hubieran sido con toda seguridad también distintos porque como indicamos más arriba cada una de ellas tenía su propia lengua o dialecto ni siquiera en un mismo dialecto ni siquiera en un mismo dialecto tienen los vocablos contornos definidos. Dicho de otra manera, que como presumiblemente majos, canarios, guanches, aguaritas, homeros y bimbapes no pronunciaban las palabras de la misma manera, si éstas se hubieran adoptado en islas distintas, los resultados de la adaptación hubieran sido irremediablemente heterogéneos, como efectivamente ocurrió en aquellos casos de adaptación particular. Así el nombre de la sala por ejemplo, en Fuerteventura se adoptó como perinquén, variante perenquén, en tanto que en La Gomera se adaptó como Pracan, que es como dicen los Homeros. Incluso actualmente... La segunda razón es que si hubieran sido adaptados por gente distinta, distintos hubieran sido también los resultados, puesto que cada persona percibe las palabras de los extranjeros, que son, y hay que tener en cuenta que para los españoles los majos eran extranjeros, ellos eran los extranjeros, pero en fin, eran, eran, hablaban una lengua distinta de la de ellos. Eh, lo, digo que eh, eh, por gente distinta, si se hubieran, si se hubieran sido, que si hubieran sido adoptados por gente distinta, distintos hubieran sido también los resultados, puesto que cada persona percibe las palabras de los extranjeros, que son un misterio para ella, de forma particular. El oído de cada uno distingue siempre matices distintos del significante y el significado de las palabras. Es lo que explica que las, las diferencias que se han observado siempre entre las transcripciones que hacen misioneros y exploradores de las palabras de los pueblos que visitan. Un estudian. Y la tercera, la tercera que demuestra que todo esto partió de Fuerteventura, eh, la tercera es que como fueron las Canarias más orientales las que echaron las bases del español insular un siglo antes de que eh, este lograr adentrarse en las islas de Realengo, que como es de sobra sabido fueron sometidas un siglo después de que los europeos pusieran sus pies en Lanzarote y Fuerteventura, es lógico pensar que fuera en ellas donde se adaptaron las voces del sustrato prehispánico, de la misma forma que fue aquí donde se adaptaron las voces del astrato francés. Palabras como, por ejemplo, que hoy están en todas las islas, como Malpaís, por ejemplo, que es una palabra de procedencia normanda, se adaptó evidentemente aquí, aparece ya en Le Canarián, y en Le Canarián solamente se hace referencia a las islas, de digamos por conocimiento directo, a las islas de Lanzarote, Fuerteventura, Gomera y Hierro, y sobre todo a Lanzarote y Fuerteventura. Es verdad que también de relance se hace alusión en Le Canarián a Tenerife, La Palma y, y Gran Canaria, pero muy de pasada, eh, porque Betencourt no. No, no conquistó nunca esas islas. ¿no? Pero sí es verdad que las cosas ocurrieron como decimos. Si Lanzarote y Fuerteventura son los auténticos forjador, las auténticas forjadoras de los prehispanismos canarios más generales, las que realizaron el arduo trabajo de adaptar este exótico material idiomático a la lengua española, ¿cómo llega todo este caudal léxico al resto de las islas? Pues como no podía ser de otra forma, a través de los trasvases de población, que al contrario que en la época prehispánica, que estaban cada uno en su isla, han existido siempre entre las islas de la Canarias moderna. Como hemos señalado en trabajos anteriores, lo más importante de la proeza lingüística y cultural en que se embarcaron los hispanos de Betancuria y Teguise es que las palabras que crearon y las realidades que con ellas se designaban no quedaron confinados en el ámbito local de las islas, de sus islas de Lanzarote y Fuerteventura, sino que volaron como migratorias andoriñas al resto del archipiélago canario, a la par que los caballos, las ballestas y las espadas de Juan Rejón, Pedro de Vera, o el adelantado Fernández de Lugo, iban sometiendo e incorporando inexorablemente las que serían islas de Realengo, Tenerife, Gran Canaria y La Palma, a la Corona de Castilla, muy a finales del siglo XV. Casi 100 años después de que los majoreros de Betancuria y los conejeros de Teguise inauguraran la primera habla y la primera cultura hispánica del territorio insular. Los, los, los europeos, los españoles, los andaluces llevan en Lanzarote y Fuerteventura desde principios del siglo XV, 1402 Lanzarote, 1404 Fuerteventura. En las tierras de Realengo no había necesidad de empezar de cero. Bastaba con aprovechar el trabajo idiomático, cultural y profesional que habían realizado ya los majoreros y los conejeros para edificar la nueva sociedad, y así lo entendieron y lo pusieron en práctica los Gran Canarios, los Palmeros y los Tinerfeños. Ahora bien, ¿de qué manera concreta exportaron Fuerteventura y Lanzarote sus creaciones léxicas prehispánicas al resto de las islas? Pues muy probablemente de tres maneras distintas, aunque complementarias. En primer lugar, mediante los más o menos numerosos contingentes de gente de Fuerteventura que participaron en principio como soldados y después como pobladores en la conquista y colonización de las islas de Gran Canaria, La Palma y Tenerife. Es lo que sucedió en el caso de los majoreros, sus apellidos no engañan, Juan de Armas, Alonso Sánchez de Morales, Pedro de Padilla, Diego Machín, Diego y Pedro Fernández de Vera, Juan Negrín, Ginés y Pedro de Placer, Antón Viejo, etcétera, que se enrolaron en las huestes del adelantado Fernández de Lugo para combatir, para combatir a los guanches en la isla de Tenerife y en ella quedaron asentados definitivamente una vez consumada su conquista. Esta gente, que llegó incluso a ocupar cargos de gran responsabilidad administrativa o política en la naciente sociedad tinerfeña, los citados... Alonso eh, Sánchez de Morales y Juan de Armas, por ejemplo, ocuparon el importante cargo de personero, tuvieron que ser los primeros majoreros en proyectar el español gestado casi un siglo antes en Fuerteventura y Lanzarote, más allá de las fronteras de estas dos islas. En segundo lugar... Favorecieron igualmente la expansión del habla betancuriana por el resto de la geografía del archipiélago, las masas de laboriosos majoreros y conejeros que se desplazaban sin cesar a las islas de Realengo, sobre todo a ejercer su profesión de camelleros, pedreros, agricultores, pastores, etc., o a refugiarse del hambre cuando el espectro de las hambrunas provocada por las cíclicas sequías que solían asolar su tierra mostraban sus fauces más feroces. Por ejemplo, se sabe que a finales del siglo XVII, Fuerteventura quedó casi al borde del despoblamiento. Al ser la inmensa mayoría de sus habitantes evacuados a Gran Canaria, como se recoge en un acta del viejo Cabildo Insular. Fue tan grande la despoblación que de 600 vecinos que la isla tenía, no que 600 que hay que multiplicar por cuatro vecinos, es decir, que serían dos mil y pico personas, lo que la población de Fuerteventura de entonces. Que, que, que de 600 vecinos que la isla tenía, no quedaron 130 y hasta hoy no, ha vuel, no han vuelto ni la mitad, muriendo en Canarias, en la isla de Gran Canaria, más de 500. Y al venir de aquella isla, el barco naufragó en la punta de Jandía, ahogándose 140 personas. Murieron muchas personas de hambre en los puertos y por, la, y por las calles de Las Palmas pululaban. Flacos y desvalidos, nos dice este acuerdo del, del viejo cabildo de Fuerteventura, que no tiene nada que ver con los cabildos actuales. El mismo régimen señorial de la isla, que ejercía una abusiva y arbitraria presión tributaria de quintos y diezmos sobre la mísera población isleña, motivó también que los majoreros más animosos se, se atrevieran a dar el salto a las islas de Realengo. Es lo que manifiesta el mencionado Cabildo Insular en un acuerdo del día 27 de mayo de 1687. Con este pago de quintos están los vecinos con ánimo de embarcar y vivir en, tierra, en la tierra realenga, donde no se paga sino un 6%. Aquí se pagaba eh, el quinto al señor territorial y el, y el décimo a la iglesia. Y vivir en las tierras donde no se paga sino un 6%, mientras que en esta isla cada arrendador del cobro del quinto altera los aforos según conveniencia. No solamente había que pagar, según dice el, el acuerdo está del Cabildo, no solamente había que pagar quintos y diezmos, sino que además después el encargado de cobrarla cobraba su comisión. O sea que había que pagar un dineral ¿no? en una isla aquí pobre. Y en tercer lugar también se difunden las palabras de Fuerteventura por el resto del archipiélago a través de las masas de braseros del resto de las islas que se trasladan a Fuerteventura en épocas de lluvia para preparar los terrenos, sembrar los granos, recoger las cementeras, etc. Un acuerdo del Cabildo fechado en 1719 nos hace saber que en ese año la isla tiene más vecinos que nunca, ya que forasteros hay más de 2.000. Aunque de todos esos emigrantes, algunos de ellos se casaban y se quedaban definitivamente en la isla, la inmensa mayoría regresaba como es natural a su tierra de origen, llevando sin duda consigo algunas de las voces, leyendas, costumbres, etcétera, que habían oído y visto practicar en la vieja Maxorata y actuando así de heraldos de las palabras y la cultura majorera de toda la geografía, de la, por toda la geografía del archipiélago. En efecto. A través de estas tres vías de contacto, difunden los majoreros el material léxico que habían empezado a forjar eh, en cuanto tomaron contacto con la realidad insular a principios del 15. Voy a pasar, porque ya me parece que me estoy excediendo, voy a pasar unas cuantas eh, páginas eh, referidas a detalles, que no les voy a leer, y entro ya en la parte última. ¿no? Es indudable, por tanto, que gran parte de las palabras creadas por los betancurianos y teguiseños, las de origen prehispánicas, prehispánico entre ellas, y las cosas que con ellas se designaban, se desparramaron muy pronto por todo el territorio insular, contribuyendo así a proporcionar una indiscutible unidad de base al vocabulario de Canarias. Si cada isla tuviera sus propias palabras prehispánicas, desde luego no habría la unidad que se observa hoy en el español de Canarias, proporcionando así una indiscutible unidad de base al vocabulario de Canarias. Una vez adaptadas a sus hablas, serían Gran Canaria y Tenerife, con su poder expansivo y prestigio de hablas urbanas, las que se encargarían de imponerlas al resto de las islas en detrimento de las voces particulares de cada una de ellas. No, es decir, que Gran Canaria y Tenerife en este sentido han actuado siempre de niveladoras del habla insular. No, no se trata, por el prestigio de, de habla urbana que tiene, no se trata evidentemente de algo exclusivo de Canarias. Sin ir más lejos, dentro del, del mismo mundo hispánico, es lo que ocurrió en América con los llamados americanismos. Maíz, cacique, tiburón, huracán, canoa, cazabe, arepa, bohío, sabana, caoba, guayaba, guanábana, maguey, papaya, caimán, colibrí, morrocoy, guacamaya, etcétera, eh, llamados, todos estos americanismos, llamados a revolucionar el vocabulario español tras el descubrimiento, conquista y colonización del nuevo mundo, gran parte de los cuales, de esos americanismos, se adaptaron a nuestra lengua en el Caribe, en la española en Cuba y en Puerto Rico, que es donde se gestó el núcleo originario del español americano. Y luego, desde allí, emigraron al continente en boca de los soldados de Cortés, Pizarro, Valdivia, etc. Sin que eso quiera decir que en México, Perú, Chile, Venezuela, etc., no se incorporaran otros nuevos procedentes de grandes lenguas como el náhuatl, el quechua, el araucano o el maya. Pero los, los americanismos, digamos, más generales del español se, cree, se, se, se adoptan en el Caribe. En las lenguas caribes no, se, no, no son de, de, del continente, y del continente, claro, como de allí parte la base de operaciones para la conquista del continente estaba fundamentalmente en Cuba, de allí parten a, a, hacia, hacia, hacia México en primer lugar, después al Perú y por último, ya, bueno, por último no, a continuación eh, a, a Chile, ¿no? Queda por tanto demostrado que a Lanzarote y Fuerteventura se debe el hecho de que los nombres comunes canarios de origen prehispánico sean prácticamente los mismos en todas las islas. A pesar de que, como es natural, dada su importancia política, económica y poblacional, las islas que al presente cortan el bacalao en el habla canaria son Gran Canaria y Tenerife, en sus orígenes este protagonismo idiomático lo tuvieron Lanzarote y Fuerteventura. O Teguise y Betancuria, si se quiere, que fueron, quienes, que fueron quienes echaron las bases del español atlántico, del que saldría el de toda Canarias e incluso el de América casi un siglo más tarde. Por eso mismo constituye una flagrante impropiedad histórica llamar guanchismos a todos los canarismos de sustrato. Cuando calificamos de guanchismos a los majorerismos prehispánicos, o a los canarismos, o a los homerismos o a los aguaritismos, o a los bimbapismos, lo que hacemos es. Atribuir a la Canarias preeuropea una unidad lingüística y cultural que ésta estaba lejos de poseer e ignorar cómo, cómo, se constituyó, cómo se constituyó verdaderamente el español insular. Solo reconociendo el papel que le tocó jugar a cada isla en su implantación y desarrollo, es posible entender a derecha la historia de esta importante variedad de la lengua española que llamamos español de Canarias. Muchas gracias por atender. Aplausos. Bueno, eh, tenemos, tenemos, no hay tiempo para nada, sí, bueno pues nada, me está diciendo el jefe, el, el jefe supremo que no se puede, que no hay pregunta. Hay ahora una sesión de cuentacuentos para adultos por si quieren quedarse a disfrutar de ella. Gracias, gracias Marcial por esta estupenda charla. Y hasta la próxima mañana que será la clausura. Gracias a todos y a todas.